Aquí tenemos el momento exacto de la presencia de esta mujer durante la pelea. Ahí la vemos saludando y dejó cualquier cosa, dejó a Loera ahí encerrado con tal de ir a ver en lugares preferencial a El Canelo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor, la verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta extraña relación que existe o que muy probablemente existiría entre El Canelo y también Emma Coronel. Tan es así que esta relación no solamente sería para lavar dinero, sino también en el plano amoroso. Así como lo escuchan, porque no es la primera vez que el Canelo anda con una novia de Loera. Entonces, esto ya ocurrió un tiempo atrás y parece que ahora fue por la, pues sí, por la mayor, por la catedral mayor, como dicen por ahí, Emma Coronel. Y esto lo llevaría a que fuera citado por Estados Unidos para declarar en el juicio de esta mujer. Entonces el tema está definitivamente muy bueno. Se hablaba de que hasta iba a tener que cancelar la pelea para poder hacerse responsable y poder estar haciendo cargos de su defensa. Y si ustedes habrán podido ver, la pelea solo duró 3 rounds, se le pusieron un costal de papas enfrente, quizá con ese objetivo de que no se tuviera que concentrar mucho en la pelea porque iba a estar fácil y poder llevar a cabo el procedimiento jurídico en cuestión. Entonces aquí está. Revelan supuesto romance del Canelo con una ex de Loera. Tras el juicio de Loera, salió a la luz la relación que el delincuente tuvo con la modelo Valeria Rubí Quirós, alias la gringuita, quien de acuerdo a distintas publicaciones locales también se vinculó con el Canelo. Entonces, esto fue antes de una pelea con otro peleador en 2018 y hasta publicaron una fotografía. Pues imagínense, ella terminó la relación con Loera en 2011, cuando este la entregó a sus padres y les pidió que salieran de Culiacán, incluso hasta que salieran de el país. Entonces es ahí donde el Canelo empezó como que ahí medio a andar queriendo salir con ella. Y bueno, pues al final de cuentas no fructificó absolutamente nada, pero sí creen que fue entre 2012 y 2014 cuando estuvo con ella. Y de hecho, esta es la fotografía, ¿no? Era una de las tantas esposas, porque también ella estuvo presente en la pelea del Canelo. Entonces vemos aquí, a ver si en esta sí está la fotografía, la que está con la mujer. No, tampoco está, pero definitivamente la vamos a encontrar. Pero acá, en esta, si ustedes pueden ver, esta fue la que me dio pie a ver la relación que existía. Dice, empezaron a salir nombres en la lista de Emma Coronel y en ella se puede leer el nombre del Canelo. Canelo que se deja ver en la lista de Instagram de Emma Coronel, ya que en el 2018 la relacionaron junto a él. Este sábado no estará presente en la pelea, posiblemente llamado a declarar. Entonces, bueno, obviamente esto ya sabemos que sí se presentó, pero fue algo muy, muy, muy corto. Una pelea muy corta en la cual no tuvo que esforzarse y por supuesto no fue nada que le quitara mucha concentración durante la semana. Y hasta dicen que la hija que tuvo el Canelo pues sería de esta mujer que anduvo con Loera. Miren, ahora sí ya podemos ver la imagen donde aparece con él. No era gran cosa la mujer, pero bueno, pues a le gustó y eso no vamos a criticar ni vamos a juzgar. Entonces, ahí con ese antecedente, bueno, pues ya se empiezan a filtrar entonces que Emma Coronel
le apostó más al Canelo. La esposa de Loera, nos referimos a Coronel, dejó botada la última audiencia de su esposo para encontrarse con el famoso boxeador, ¿sí? Y eso fue cuando fue captada en la pelea, una de las peleas que tuvo. Dice, Emma Coronel había permanecido al pie del cañón en cada audiencia de su esposo, el famoso delincuente. Pero más abajo dice, aquí está, el joven de 29 años en algún momento llegó a mencionar que no siempre iba a poder hacer acto de presencia en el proceso legal presidido en una corte de Estados Unidos. Palabras que cumplió el pasado 17 de diciembre. Según la periodista Emily Palmer, la esposa del delincuente no se presentó ese día en el juicio, pues el propio abogado de Loera le dijo que Emma Coronel no estaría en la audiencia debido a que tomaría una semana de vacaciones como parte de las fiestas navideñas. Pero resulta que terminó siendo captada asistiendo a una de las peleas del Canelo, donde incluso varios fans de ella se tomaron fotografías. Imagínense cómo considera esta mujer una héroe nacional. Pero bueno, aquí tenemos el momento exacto de la presencia de esta mujer durante la pelea. Ahí la vemos saludando y dejó cualquier cosa, dejó a Loera ahí encerrado con tal de ir a ver en lugar preferencial a el Canelo en esa pelea que seguramente ganó. Entonces, eso por una parte. Por la otra, déjenme decirles, para que vean, que estuvo muy cerca de cancelarse la pelea estelar entre Canelo y el turco Gilly Dream en Miami, precisamente porque se hablaba de que a lo mejor tenía que preparar su declaración y su defensa por si lo llegaban a vincular fuertemente, porque déjenme decirles también que ya hace tiempo atrás Estados Unidos había puesto el dedo en el renglón, mejor dicho, a la fundación cercana al Canelo Álvarez con lavado de dinero. No me extrañaría que, como buenos enamorados, el Canelo le prestara a algunas asociaciones ligadas a él para poderle lavar dinero a la mujer. El Departamento del Tesoro señaló que entre las entidades que el exgobernador Roberto Sandoval, hoy con orden de aprehensión, utilizó para cometer el delito, se encuentra la Fundación Valor y Principio de Dar, donde el púgil aportó donaciones. El Departamento del Tesoro reveló que la Fundación Valor y Principio, la cual ha recibido aportaciones monetarias de parte de Canelo, sirvió para que el exgobernador Roberto Sandoval lavara dinero procedente del crimen organizado. En mayo del año pasado, Álvarez Barragán habría sido citado a declarar por la Fiscalía de Nayarit en colaboración con la Fiscalía de Jalisco en referencia al inmueble de la Fundación de Rehabilitación Infantil con Equinoterapia, que fue establecido en 2007. El valor del edificio se estimó en aproximadamente 100 millones de pesos durante las averiguaciones por enriquecimiento ilícito en contra de Sandoval. Canelo habría aportado 1 millón de pesos para la compra de las instalaciones y se mantenía aportando recursos para los becarios de la asociación civil misma, que a su vez dependía de Valor y Principio de Dar AC. De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, Sandoval Castañeda recibió sobornos de las cuatro letras a cambio de información y, por supuesto, de protección. Entonces, bueno, pues ahí esto es muy grave. Ahora, con la posible detención de este exgobernador, pues se van a saber muchas más cosas, si sí o si no había contubernio entre Canelo y este hombre que trabajaba para los delincuentes. Entonces la cosa está fea. Pero también habrá que ver qué tanto peligro corre el Canelo, si él también pues correría la misma suerte que Emma Coronel, quien se entregó, hay que precisarlo, se entregó por propia voluntad. Esto quiere decir que está dispuesta a delatar a todos. Para haberse entregado, va a delatar a todos. No nada más a don Ismael, no nada más a los Loera, no nada más a los políticos, sino también podría ser el propio Canelo, quien pues tiene una fortuna bastante grande y que podría ser con varios asteriscos por estar ligada con situaciones muy extrañas. Amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video.
déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.